Vamos a continuar con la charla. Mi nombre es Katherine González. Yo formo parte del equipo de Peruvian Birders en la región Puno, Perú. Y estamos presentando a la bióloga María Arteta Beltrán. María es bióloga conservacionista, egresada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ella tiene estudios de posgrado en ecología y gestión ambiental, gestión del turismo en áreas naturales protegidas, sistemas de información geográfica, gerencia estratégica, participación comunitaria. Tiene experiencia en evaluación de diversidad biológica en ecosistemas lacustres y humedales, estudios de impacto ambiental, líneas base biológicas y elaboración de planes de manejo para la conservación. Actualmente María labora como especialista de la Reserva Nacional del Titicaca y pues es responsable del monitoreo biológico, el manejo de recursos y la gestión ambiental y las investigaciones que se llevan a cabo dentro de la reserva. El título de su presentación es Aves de la Reserva Nacional del Titicaca. Bienvenida, María. Y pues muchas gracias por brindarnos esta ponencia. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Katherine. Gracias por la presentación. Agradecer al grupo de Women Birders por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de las aves que nosotros normalmente encontramos dentro de la Reserva Nacional del Titicaca, sobre la importancia que estas aves tienen, ¿no? Y bueno, un poquito para ubicarnos, a ver, voy a poner en presentación. Bueno, la Reserva Nacional del Titicaca se ha creado en el año 1978. Ya vamos a cumplir 45 años de vida institucional. Y como ustedes pueden ver en el mapa de la derecha, es un área que tiene 36.180 hectáreas y se encuentran en dos provincias, ¿no? En la provincia de Puno y en la provincia de Huancané. Ambas áreas no tienen continuidad física, por eso tenemos dos sectores claramente definidos, ¿no? Ahora, el objetivo con el que se ha creado esta área protegida es con la finalidad de conservar la flora y fauna silvestre y la belleza paisajística que tenemos en este ecosistema tan rico que es el lago Titicaca, ¿no? Garantizar el desarrollo socioeconómico de las poblaciones aledañas a través de recursos de flora y fauna que tenemos al interior del ANP y fomentar el turismo local debido al potencial turístico que también tenemos, ¿no? En esta área protegida. Ahora, en el área tenemos identificados tres ecosistemas, básicamente los que han sido aprobados en el último Plan Maestro del 2021. Son tres ecosistemas que representan, digamos, y donde se encuentra toda la biodiversidad, la muestra de biodiversidad que alberga la Reserva Nacional del Titicaca, ¿no? Entonces, primero tenemos el ecosistema de Totoral, que en el mapa lo podemos ver como toda el área verde oscura, ¿no? Este representa el 52% de todo el área protegida y se caracteriza por la presencia principalmente de Esquenoplectus tatora, que es una ciperácea que crece hasta aproximadamente una profundidad de 4.5 metros a 5 metros y medio según la bibliografía, ¿no? Y que es un lugar adecuado para la anidación, para la reproducción, para la alimentación de las aves y también para el desove de peces nativos y la reproducción de anfibios endémicos, ¿no? Entonces, es un ecosistema muy, muy importante porque nos brinda todos esos servicios ambientales y también porque esta especie es utilizada por la población con diferentes fines, ¿no? Tanto para construcción de viviendas, para forraje, para alimentación, como medicina incluso. Entonces, esta planta es muy valorada, sobre todo en las comunidades circunlacustres, ¿no? El cuerpo acuático corresponde básicamente a todos los, digamos, hay un río incluso que nosotros lo podemos ver en el mapa, que es el río Willy, que más o menos estos cuerpos tienen profundidades mayores a los 5 metros en su mayoría, ¿no? En este río, por ejemplo, tenemos una profundidad
aproximada de 16 metros, y son áreas que albergan principalmente a especies que se alimentan de peces, ¿no? Especies ictiófagas. Tenemos también el ecosistema de zona inundable, ¿no? Que es básicamente toda la zona en amarillo que podemos ver en el mapa, y es la zona que cambia sus características cuando el nivel del lago baja, ¿no? Cuando el nivel del lago está alto, que es básicamente en las temporadas lluviosas de diciembre hasta marzo, abril. Entonces, en esta época, toda esta zona se cubre de agua, empiezan a aparecer macrófitas sumergidas de los géneros Myriophyllum, Potamogeton, Zanichelia, Elodea, ¿no? Y también algunas y pequeños gasterópodos que son alimento principalmente de estas especies que están acá, que las podemos observar, de patos, algunos chorlos que aparecen, incluso parihuanas que aparecen en gran cantidad en la zona inundable, ¿no? Este hábitat, este ecosistema, mejor dicho, es el más apropiado y el que alberga mayor cantidad de aves migratorias en las épocas precisamente donde estas especies llegan. Y también en época seca es el área que tiene una mayor afectación porque se empiezan a desarrollar actividades antrópicas que lo que hacen es producir la migración de las aves a otras zonas, ¿no? Muchas veces, sí, dentro de la reserva, hacia la zona de totoral, o en otros casos, fuera del área protegida también, ¿no? Ahora, nosotros en la reserva realizamos un monitoreo de recursos y uno de los recursos más importantes precisamente es la avifauna. Entonces, para eso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos establecer una metodología adecuada. Como sabemos, para nosotros, desde el punto de vista de lo que es la conservación de la biodiversidad, el monitoreo es una herramienta de suma importancia que nos va a permitir conocer el estado de conservación de las aves, ¿no? Al interior del área protegida. Entonces, para eso necesitamos establecer bien una metodología que nos dé la información que nosotros tenemos de acuerdo al objetivo que nos hemos planteado y que pueda, digamos, acondicionarse a la realidad del área protegida, ¿no? Contar con una logística necesaria también, con los equipos necesarios para realizar la observación de aves. Contar con el personal capacitado para realizar este monitoreo. En este caso, nosotros, las personas que realizamos el monitoreo, somos tanto especialistas del área protegida como guardaparques también que han sido capacitados para realizar esta actividad, ¿no? Esta capacitación para el tema de aves ha sido dada por la Asociación Procarnívoros. Ellos han realizado varios talleres, prácticas en campo para poder fortalecer las capacidades del personal de la reserva en el tema de monitoreo de aves, ¿no? Luego necesitamos tener una frecuencia de monitoreo. Nuestra frecuencia es cada trimestre, realizamos el monitoreo. Sin embargo, en los últimos años, cuando ha habido el tema de la pandemia, ustedes saben que se han restringido varias actividades y también, por ende, se ha restringido también la frecuencia del monitoreo, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido algunas variaciones, pero ahora nuevamente nos estamos poniendo en el cronograma que nos habíamos planteado inicialmente, ¿no? Y así, considerando todos estos aspectos, pues lo que buscamos es asegurar que los datos que nosotros recolectamos en campo sean adecuados y sean confiables, ¿no? Para la toma de decisiones. Ahora, se han establecido, como les dije, tenemos dos sectores que no tienen continuidad física. El de la izquierda es el sector Puno y en el de la derecha es el sector Ramis, ¿no? En el sector Puno tenemos 72 puntos de monitoreo distribuidos en los tres ecosistemas que les he mencionado. Y en el sector Rami solo tenemos dos puntos debido al tema básicamente social en esta zona, ¿no? No es muy fácil poder trabajar con algunas comunidades debido a que ellos ven el tema de las áreas protegidas como
como un sinónimo de restricción, digamos, ¿no? Entonces, estamos en el camino de poder sensibilizarlos para que podamos ampliar el conocimiento en este sector. ¿En qué consiste la metodología? Básicamente es en puntos de conteo, ¿no? Tenemos 74 puntos de conteo en todo el área protegida en ambos sectores. Tenemos, bueno, se realiza la observación por 15 minutos en cada punto y la distancia en el que están los puntos básicamente están entre 300 y 400 metros, ¿no? Lo que también permite esa independencia en el momento de la toma de datos. Posteriormente, toda la información es ingresada a esta ficha que ya está previamente diseñada, donde se incluyen información de las coordenadas, de la hora del avistamiento, si encontramos alguna actividad antrópica, ¿no? Que básicamente podría ser ganadería, agricultura, o de repente quema de totorales o corte, etcétera, ¿no? Y también el tema del clima, ¿no? En qué condiciones estamos realizando el monitoreo. Finalmente, el registro de las personas que están realizando el acompañamiento y que realizan también propiamente el monitoreo. ¿Qué es lo que nos permite esta información? Nos permite tener datos de riqueza, de abundancia relativa, de distribución, de frecuencia de observación relativa, diversidad y al final la curva de acumulación de especies para ver nuestra eficiencia de muestreo. Cuando realizamos el monitoreo de aves, ¿qué es lo que básicamente debemos considerar? ¿Qué criterios debemos considerar? Y creo que en este grupo la mayoría conoce este tema, porque según lo que tengo entendido, es un grupo que le apasiona el tema de las aves, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos conocer primero? ¿Cómo es nuestra avecita, ¿no? Poder identificar algunas características propias del ave que nos pueden facilitar la identificación de estas, ¿no? Digamos, el color del pico, el tamaño del pico, la forma del pico, igual con las patas, la forma, el tamaño, el color, el tipo de plumaje. De repente si tiene líneas superciliares, etcétera, ¿no? Hay algunas características que nos van a poder ayudar a identificar. Entonces, eso yo creo que es algo que debemos tener claro cuando salimos a campo, lo que nos va a permitir una mejor, digamos, identificación de las aves, ¿no? Ahora, también lo que nos ayuda es conocer la forma del cuerpo. Muchas veces no podemos dar directamente con la especie porque de repente está muy lejos. Entonces, la forma del cuerpo también nos ayuda a poder tener una idea de a qué grupo pertenece el ave que estamos observando o de repente por la zona y por la distribución podemos ya tener una idea más clara de qué especie es la que estamos observando, ¿no? Otro tema que muchas veces, sobre todo cuando se empieza el tema de la observación de aves, nos puede llevar digamos, a error, es el tema del desarrollo del ave, ¿no? Como sabemos, existe un dimorfismo sexual en las aves, entonces muchas veces se puede confundir el individuo juvenil entre el adulto, el juvenil y la hembra, y podemos decir que son especies diferentes, ¿no? Pero es importante también, y esto yo creo que aparte de la información que tú puedas encontrar en la literatura, la experiencia en campo es lo que te va a ayudar a poder mejorar este aspecto, ¿no? Y evitar estos errores. Ahora, los equipos que normalmente se deben utilizar o que se usan, que son más comunes y que va a depender básicamente del objetivo y de la especificación de la información que queremos recopilar. Bueno, acá son equipos básicos que sí o sí debemos llevar, ¿no? Nuestras cámaras, binoculares, telescopios, grabadores para los cantos, etcétera, ¿no? Hay guías de campo que también nos ayudan, tanto a nivel nacional, internacional. Hay otras que son un poco más específicas, unos grupos específicos de aves como este de parihuanas, hay otros que están para determinados ecosistemas como guías para aves de humedales, por decir, ¿no? Que son una herramienta bastante valiosa para la identificación de las aves. Y también, ya que ahora todo
todo es tecnología y tenemos el internet y todo a la mano, existen también aplicativos que nos ayudan bastante en la identificación de las aves, ¿no? Como el Merlin, como el Liver, que nos pueden ayudar mucho para hacer registros, para poder identificar también, ¿no? Ahora, ¿qué aves son las que normalmente nosotros podemos observar en la reserva, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con este grupo, que es uno de los más importantes y incluye a la especie bandera del lago Titicaca, ¿no? Que es una especie endémica, que es Rolandia micróptera. Entonces, en la reserva tenemos tres zambullidores, tenemos a la queñola, zambullidor de Titicaca, tenemos a Rolandia Roland y tenemos a Podiceps occipitalis, ¿no? Estas son especies residentes. Tenemos algunos anseriformes también, algunos patos, que todos son especies residentes en el lago, ¿no? Hay algunos que se presentan en diferentes épocas del año y los consideramos, digamos, entre comillas, migrantes altitudinales, ¿no? Porque pueden subir o bajar y llegan en determinadas épocas a la reserva. La mayoría de las especies de anátidos en la reserva son consideradas, por ejemplo, especies cinegéticas, ¿no? Ahora tenemos en el orden columbiformes, tenemos a esas especies Columba livia, Metropelia aymara, Metropelia sessilie, Patagionia maculosa, Metropelia melanoptera, Senaida auriculata, que normalmente están asociadas al ecosistema de origen inundable. ¿Por qué? Porque en estas zonas también existen campos de cultivo o viviendas rústicas donde también se les puede encontrar a estas especies, ¿no? Phoenicopteridae, de la familia Phoenicopteridae, tenemos el registro de las tres parihuanas. Sin embargo, en los últimos años solo hemos registrado Phoenicopterus chilensis, ¿no? Es la más común, digamos. Las demás las estamos considerando como raras. Sabemos que en algunas lagunas altoandinas sí se pueden encontrar estas tres, pero nosotros en la reserva solo hemos registrado Phoenicopterus chilensis en los últimos años. Y también estas especies están asociadas al ecosistema de origen inundable, ¿no? Sobre todo con abundancias mucho más altas en época lluviosa. Tenemos también algunos troquílidos como Patagonia gigas y Colibri coruscans, que también están en el ecosistema de origen inundable, asociados en algunas zonas, principalmente en el sector Ramis, que hay como pequeños bosques de eucaliptos a los alrededores, también podemos encontrar estas especies, ¿no? En el orden Gruiformes, la familia Rallidae, están el tiquicho, la gallinula galeata, la fúlica ardesiaca, la choca y pardirrayos sanguinolentos, ¿no? Estas son especies también residentes y que también son consideradas como cinegéticas, ¿no? Sobre todo fúlica ardesiaca es una especie que es muy apreciada por las comunidades principalmente que viven dentro de la reserva. Y las capturan para alimentarse directamente o el consumo de sus huevos, ¿no? Tenemos en la familia Caradriidae, tenemos a Vanellus resplendens y a Caradris salticola, ¿no? Estas especies son residentes básicamente a Caradris salticola. Sabemos que es una especie migratoria, pero en la reserva la podemos ver todo el año, casi todo el año la observamos, ¿no? Es cierto que en época que va aproximadamente desde noviembre hasta marzo, tiene poblaciones, abundancias un poco más altas, ¿no? Pero la podemos observar durante todo el año, ¿no? En el ecosistema de zona de origen inundable. Y Vanellus resplendens, bueno, a esta especie la encontramos en época seca, en época lluviosa, con abundancias bastante elevadas. También dentro de este mismo orden tenemos a especies de la familia Scolopacidae, donde están todos los colibríes y las tringas. Tenemos tres especies de colibríes que registramos: Colibris bardi, Fusicolis melanotus, tenemos a Tringa flavipes y Tringa melanuleuca, ¿no?
Y Phalaropus tricolor, que sí tiene temporadas bastante marcadas durante el año, solo aparece en las épocas de lluvia, ¿no? Está unos 3 meses y desaparece por completo, ¿no? Sin embargo, las demás sí las podemos ver en varios meses durante el año, ¿no? Rhynchops niger también es una especie muy rara, pero que sí eventualmente se ha registrado en el ecosistema de cuerpo acuático, ¿no? Es muy raro verla en todo en los últimos, que serán unos en los últimos 10 años, se tiene el registro de esta especie unas 3 veces, ¿no? 3 o 4 veces. No es muy común, pero sí suele llegar hacia la reserva también. Bueno, la gaviota andina es una especie también bastante común dentro de la reserva. Sabemos que anida al interior del área. Se le puede encontrar en todos los ecosistemas, ¿no? Es una especie que se ha adaptado tanto que la encontramos en todos los ecosistemas de la reserva y es una de las especies más abundantes también. Himantopus mexicanus y Recurvirus trandini. Himantopus también tiene épocas, sobre todo marcadas en la época en la temporada de lluvias, y Recurvirus trandina se ha observado muy rara vez también, pero cuando se observa uno o dos individuos, ¿no? No se observa más, pero sí suele llegar también a la reserva. En los Falconidae también tenemos Falco sparverius, Falco femoralis, Falco peregrinus y Falcobaenus megalopterus, ¿no? Todas estas especies también están asociadas al ecosistema de origen inundable. En algunos casos hemos visto a Falcobaenus dentro de los totorales, ¿no? Al igual que, bueno, acá está en otra diapositiva, al igual que Circus cinereus, que son especies que están muy, muy, muy relacionadas al área de totoral, ¿no? Tenemos algunas garzas, ¿no? Tenemos a Bubulcus ibis, Ardea alba, Egretatula, que son especies, y Nycticorax, que están normalmente como especies residentes, ¿no? Todo el año las podemos encontrar en la reserva. Y a Egreta caerulea, que muy rara vez se le observa, pero sí llega también, eventualmente, sobre todo en época lluviosa. Tenemos a Plegadis ridwayi, a Pterysticus melanopis y a Platalea jaja, que estas dos últimas son especies muy raras, sobre todo Platalea jaja, que la hemos visto un par de veces a esta especie, pero lo raro es que solo llega un individuo, ¿no? Siempre hemos visto uno solo. Y en Pterysticus también está asociado sobre todo a ecosistema, al ecosistema de origen inundable, cercano a los que son pequeños como pastizales y áreas de cultivo. Y Plegadis ridwayi, que también lo podemos ver tanto en ecosistema de totoral como en origen inundable. Falacrocorax brasilianus también es una especie residente que también la observamos. Bueno, desde el año pasado no tenemos registro de esta especie, pero sí normalmente es una especie residente, ¿no? Catartesaura, que en los últimos meses hemos visto que ha incrementado su población y lo vemos sobrevolando todo el área de totorales y también asociado al ecosistema de origen inundable, que es lo que hemos podido observar en los últimos monitoreos. Tenemos algunos accipitriformes, que les mencionaba de Circus cinereus, que es una especie que está muy asociada al área de totoral, ¿no? Siempre lo vemos sobrevolando las áreas de totoral, ¿no? Porque sabemos que dentro del totoral hay pequeños ratoncitos, entonces es probable que estén cazando, ¿no? En el totoral. Tenemos Geranoetus melanoleucus también, Geranoetus poliosoma, que también están asociados a las zonas de origen inundable hacia afuera, ¿no? Hacia afuera del lago. Tenemos algunas especies de estrigiformes. También tenemos Accio flammeus, Atene cunicular y Tito alba. Esas son las especies que registramos normalmente y que también están asociadas al ecosistema de origen inundable.
Y tenemos a Colaptes rupícola, que también se encuentra precisamente, sobre todo en estas como casitas rústicas que están colindando con el área inundable. Ahí es donde podemos encontrar a la mayor cantidad de individuos de Colaptes. En Passeriformes, bueno, sabemos que es el grupo más grande, que la mayoría de estas especies están localizadas en el ecosistema de origen inundable y asociada a campos de cultivo, como Spinus atratus, como Sonotrichia capensis. Tenemos a Phleocryptes melanops, que es una especie conocida acá como el totorero, y que incluso es una especie que la utilizan como un indicador de la presencia o ausencia de lluvias, ¿no? Cuando el totorero hace su nido en la parte alta de la totora, entonces la gente indica que va a ser un año lluvioso, ¿no? Y si el nido está abajo, bueno, saben que no va a llover, entonces ya también ellos toman sus precauciones cuando ven esto, ¿no? Ageocita cunicularia, Cinclodes fuscus, que normalmente están en zonas de ecosistema de origen inundable. Oroquelidón, que también, bueno, a esta especie la vemos también en este ecosistema. Agelasticus tilius, que se encuentra asociada tanto a ecosistemas de totoral como a ecosistemas de origen inundable. Tenemos ay, perdón. A este grupo también, donde encontramos a todos los frigilus, cicalis, que están, sobre todo los cicalis, están asociados al área de totoral, ¿no? En algunas épocas encontramos gran cantidad de cicalis sobrevolando o parados en los tallos de la totora, que apenas nosotros nos acercamos, pues sale una bandada tremenda de estos individuos, ¿no? Y las demás especies están asociadas a ecosistemas inundables. Tenemos a Troglodytes aedon también, que está en zona de origen inundable, y Turdus chihuahuanco, que también está en este ecosistema, ¿no? Y bueno, acá tenemos a Tachuris rubrigastra, que también es una especie que tiene especificidad por el área del ecosistema de totorales junto con Phleocryptes, ¿no? Casi siempre ellos están juntos. Y Lesonia aureus, que se encuentra más en zona de origen inundable también. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en base a los monitoreos? Que en los últimos 5 años, este es el registro de riqueza, ¿no? Por ecosistema. Normalmente el ecosistema de totoral es el que alberga la mayor abundancia y la mayor riqueza de aves, ¿no? Seguido por el ecosistema de origen inundable y finalmente el ecosistema de espejo de agua o cuerpo acuático. Sin embargo, en los últimos monitoreos, ha habido una disminución en cuanto a lo que podemos ver acá en el 2003, en los datos que tenemos hasta el momento, en el 2023, perdón, tenemos una disminución de las especies en zona de orilla inundable, y esto se debe a que este año el nivel del lago está sobrepasando el 1,5 metros por debajo de su cota histórica. Entonces, eso está conllevando a que se presente una mayor cantidad de actividades antrópicas en zonas de orilla y están lógicamente disminuyendo la abundancia y la diversidad en este ecosistema, ¿no? Entonces, algo preocupante para nosotros y también es lo que se observa hasta ahora en los monitoreos que tenemos, ¿no? Tenemos algunas especies que están categorizadas en la legislación nacional con alguna categoría de amenaza. La más importante es Rolandia microptera, que tiene la categoría de en peligro, porque es una especie que tiene una distribución, bueno, es una especie endémica, su distribución es bien restringida y sobre todo por los hábitos alimenticios que tiene, porque es una especie que se alimenta principalmente de peces, suele enredarse en las redes de los pescadores y muere ahogada, ¿no? Esa es la principal causa de muerte de esta especie. Esta es nuestra queñola, nuestro zambullidor del Titicaca. Y tenemos, como les mencioné, especies cinegéticas que básicamente corresponden a las especies de anátidos y rállidos en la reserva, ¿no? Y tenemos algunas especies migratorias que eventualmente las podemos ver, que básicamente pertenecen al orden Caradriformes, ¿no? En su mayoría. Y bueno, eso es lo que les quería contar acerca de las aves que tenemos en la reserva. Espero que les haya gustado la presentación y bueno, estoy atenta a las preguntas que puedan tener. Gracias.
Muchas gracias, Bióloga María. Tenemos justo preguntas en el chat. Nuestra directora Ana Amable, bueno, Ana pregunta, ¿cuáles son las especies más buscadas, los objetivos para los turistas pajareros que solo pueden ver en la reserva de Titicaca? Bueno, con varias personas que vienen y que hacen este tipo de turismo tan especializado, vienen por el zambullidor del Titicaca, ¿no? Porque saben que es una especie que no la van a encontrar en otro lado, ¿no? Y también vienen por las parihuanas, ¿no? Creo que tienen una fijación con las parihuanas, porque siempre que vienen preguntan por parihuanas. Entonces, ya sabemos también, como en base al monitoreo, sabemos dónde se encuentran estas especies. Entonces ya los llevamos, ¿no? Por ejemplo, para ver Rolandia micróptera, los llevamos a la zona esta de Capachica, donde pueden ver acá. A ver, no sé si se puede ver lo que es que puedo mover el mouse, ¿se ve? No sé si se ve. Ya, bueno, en esta zona, por ejemplo, es donde se encuentra la mayor cantidad de Rolandia micróptera, ¿no? Entonces, en esta zona tenemos un puesto de control y ellos se entran en embarcaciones y van en busca de la queñola, ¿no? Principalmente esa especie. Muchas gracias, María. De repente alguien tiene alguna otra duda, quizá quieran activar su micro. Sí, tenemos todavía preguntas en el chat. May Lanferfan nos indica, dice, buenas noches. Le felicito por su ponencia. Una pregunta. ¿Se sabe el porcentaje de aves que ha disminuido este año por la disminución de agua en el lago? Y a partir de esas investigaciones que se espera para los próximos años, si este fenómeno sigue así. Mira, en esta última diapositiva que mostré, tenemos registradas alrededor de 46 especies, si no me equivoco, hasta el momento. Bueno, en el último monitoreo que hemos tenido. Y normalmente el rango de especies que observamos está entre 55 a 66 especies, ¿no? Que es lo que hemos registrado, por ejemplo, en el 2019. Entonces, sí ha habido una disminución, sobre todo, como les indiqué, en especies que se encuentran en zonas de orilla y que básicamente este ecosistema es el que alberga la mayor cantidad de especies migratorias. Entonces, sí ha habido una disminución. Bueno, ahorita no sé cuántos sería calcular el porcentaje, ¿no? Pero más o menos es entre unas 60 especies a unas 45 especies que ha disminuido, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta el momento. El dato del 2023, como les indico, es el dato del último monitoreo que hemos realizado ahora en junio. Entonces, en los otros casos del 2019, 2020, 2021 y 2022, bueno, son datos de todo el año, ¿no? Entonces, ahí todavía nos falta información para poder sacar un dato real de cuánto ha disminuido la abundancia de aves y la riqueza de aves durante este año, ¿no? Muchas gracias, Bióloga María. Tenemos también más preguntas en el chat. Laura Rosas dice que le gustaría saber si se ha llevado a cabo alguna investigación sobre los cambios en la fenología de estas especies. No, sería muy interesante que se pueda hacer, pero en Puno el tema de las investigaciones, no, digamos, no hay mucho interés, si podría decirlo de esa manera, ¿no? Son muy pocas las personas que realmente quieren hacer investigación, sobre todo en temas tan específicos, ¿no? Y los investigadores que hacen investigaciones específicas son investigadores que normalmente vienen de afuera, ¿no? No tenemos ese tipo de investigación, pero sí sería muy importante que se pueda hacer. Sí, claro, muchas gracias. Ki Puyi también pregunta, ella comenta en realidad, dice que la semana pasada estuvo uno cerca del lago y sintió un olor algo especial. No sabe si hay contaminación
y si es que en realidad hay alguna influencia negativa a la reserva. Sí, bueno, la zona que ella ha podido ver corresponde a la bahía interior de Puno, ¿no? Esta zona está fuertemente impactada por el tema del ingreso de aguas residuales de la ciudad de Puno, que lamentablemente no se realiza o no tienen un tratamiento adecuado, ¿no? Y no garantiza, por lo tanto, un agua de calidad en este ecosistema, en esta área, ¿no? Una afectación directa al área de esta zona, no se tiene, en vista que tenemos como una barrera natural que son los totorales. Y los totorales tienen la capacidad, primero, de ser como una barrera física, ¿no? Que no permite que, por ejemplo, hay residuos sólidos que puedan ingresar, entonces se quedan ahí en la entrada, digamos, del totoral, en el límite del área. Segundo, que tiene la capacidad de absorber algunos metales, ¿no? Eso ya se ha probado, y también algunos nutrientes. Entonces, en algunos lugares se utiliza la totora para el tema de tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Entonces, en cierta forma tenemos como una protección natural ahí. Hemos hecho algunos análisis de calidad de agua, tenemos los análisis iniciales o preliminares indican que no se tiene, digamos, una afectación fuerte en esta zona. Y la biodiversidad en la zona que colinda, digamos, con la bahía interior de Puno, tampoco se ve muy afectada, ¿no? La mayor afectación que tenemos, sobre todo en la población de aves, es en la zona de orilla, que es lo que les mencioné, ¿no? Por el hecho de la disminución del nivel del lago y por el incremento de actividades antrópicas que se vienen desarrollando. Claro, muy bien. Muchas gracias, María. Me parece que no tenemos más preguntas. Y pues ya para poder finalizar esta charla, agradecerlas a todas por su participación, por estar atentas. Un agradecimiento especial a las dos ponentes que pues nos ilustraron con el uso del audio mod y pues con las aves que se encuentran en la Reserva Nacional de Titicaca. Con esto termina la charla del día de hoy y pues invitarlas a todas a, si desean verlo nuevamente, repasar, van a encontrar ambas ponencias en nuestro canal de YouTube, ya que esta charla está siendo grabada y pues en unos días seguro ya vamos a poder encontrarlo en el YouTube. Muchas gracias a todas y a las ponentes, a las integrantes y pues nos vemos en una próxima charla. Tengan una muy buena noche a todos. Muchas gracias.